Yo soy escritor y dirijo un museo de historia natural que tiene que ver con sus clases y hemos dejado nuestras actividades para caminar juntos porque nos hemos dado cuenta que en nuestro país hay mucha violencia. Hay mucha gente que está matando a sus hermanos, a gente... A mamás. A gente que es igual a todos nosotros. Entonces lo que queremos es que los que están en la violencia dejen de estar ahí. Queremos cambiarle el corazón a la gente que ha decidido vivir en la violencia, vivir del crimen, vivir del odio. Y queremos también apoyar a aquellos que han sido víctima de este dolor y darles justicia. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es con ustedes conversar, contarles lo que estamos haciendo. Aquí viene gente que viene de Morelos, de la Ciudad de México, de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de San Luis Potosí. Ustedes deben decir, bueno, ¿y estos qué hacen aquí, verdad? ¿No se asustaron cuando llegaron y vieron lleno de gente dormida en el patio? No. ¿Les dio risa? No. ¿Qué les pareció? No es normal, no siempre llegan a la escuela y está lleno de señores dormidos en el patio, ¿verdad? Bueno, pues de esos locos que estamos aquí dormidos hoy en su escuela, vinimos a caminar para dar ese mensaje, el mensaje de paz, el mensaje de que tenemos que entre todos, con nuestro corazón, con nuestra alegría, cuidarnos para vivir tranquilos y vivir felices. ¿Sí? Así que eso es lo que queríamos transmitir. No sé si quieran preguntar a alguien. Palabras son muy importantes y paz con justicia y dignidad es en principio en lo que nos hemos puesto de acuerdo. Este es antes que nada un movimiento por la paz, ¿no? Después hay muchas ideas y muchas agendas, ¿no? Hay quien piensa que es el neoliberalismo o es la corrupción o es un problema moral, un problema de valores. Ahí nos podemos, hay una diversidad que cabemos en estos autobuses, pero fundamentalmente todos queremos la paz y queremos justicia. Pero con dignidad. Y con dignidad. Yo pienso que la dignidad se la ha dado la propia gente. Creo que la dignidad no se pide, ¿no? La dignidad se tiene y se gana. Denunciando 300 feminicidios, no nos hicieron caso y ahora estamos llorando 13.000 muertos. Uno de cada tres muertos de esta guerra insensata es asesinado en Chihuahua. Cuando comenzó este operativo conjunto, Chihuahua había tenido 469 asesinatos en un año. En 2010, después de tres años del ejército en las calles, tuvimos 11 veces más asesinatos, 5.212. Tuvimos 21 secuestros en 2007. En 2010, 190 secuestros denunciados. Y llegamos a Chihuahua, la zona más dolida del país, muy cercana del corazón, del epicentro del dolor, que es Ciudad Juárez, y nos reciben con canciones, con una inmensa alegría, con un inmenso amor. Para nosotros es un gran consuelo después de tanto dolor, la nación encontrar esta inmensa dignidad, esta inmensa alegría, este inmenso consuelo que nos dan. Esta lucha, pueblo.
Yo nunca imaginé llegar al estado donde nací en estas condiciones. Podría decir que hubiera sido una de mis peores pesadillas. Soy una víctima de la violencia letal. Mi hermano murió porque así lo decidieron unos asesinos. Y he tenido que cruzar el país con muchas otras víctimas de un dolor similar. Y mientras hablo aquí, otras y otros están siendo atacados y heridos por personas de la misma nacionalidad. Una más de las víctimas a la que me refiero es la familia de nuestra compañera Marisela, de Marisela Escobedo. Aquí donde estoy parado es el suelo donde se regó su sangre. Vamos a poner una placa. Me han dicho que esa placa de Marisela Escobedo, que recuerda un pendiente grave que tiene la autoridad con ella y con los ciudadanos, me han dicho que la han quitado, vamos a volverla a poner. Le digo al señor gobernador desde esta plaza, le decimos a través de mi voz, que recuerden que la soberanía radica en el pueblo, que esta plaza no es del gobierno, es del pueblo. Que el mandato del pueblo es dejar esa placa allí, que si la quita es un criminal, un irresponsable, que no está entendiendo su condición de gobernador, que es servir al pueblo, y se la vamos a demandar si la quitan. Yo quisiera terminar con un poema que tiene que ver con esto, un poema de un gran poeta griego que se llama Constantino Cavafis, se llama Ítaca. Cuando vuelvas hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta, si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya dentro en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que veas arribar con gozo alegremente a puertos que tú antes ignorabas, que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madreperlas, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de mil clases. Acude a muchas ciudades del Egipto para aprender y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca. Llegar allí, ese era tu destino. Mas no hagas con prisa tu camino. Mejor será que dure muchos años y que llegues ya viejo a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido un hermoso viaje. Sin ella jamás habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás qué significan las Ítacas. Mil gracias, Juárez, mantengámonos unidos, mantengámonos con esta dignidad, que Dios los bendiga, mil gracias. Está contigo.
¡Fuera ejército de él! Juárez, no es cuartel, ¡fuera ejército de él! Sicilia, escucha, Juárez está contigo. El 4 de junio emprendimos este viaje, la Caravana Nacional por la Paz con Justicia.